chido en el parque. Sí. Se estira. El mío rebota. El mío se aplasta y se estira. Chicos, ¿qué les parece si hacemos la malteada? ¡Sí! Primero le tendremos que echar los cristales de slime. Un poco de agua y arriba de... Ahora le vamos a echar la nube cósmica, que es esta. Toco de color verde. La mía es rosa, la nube cósmica. Ok, mis mancitos, ahora vamos a echarle el... brillo de estrellas. Miren, Guzmancitos, así nos quedaron nuestras malteadas. La mía quedó como galaxia. La mía quedó así, con estrellitas. Y ahora vamos a darle de comer a nuestros bebés. Creo que cayó algo. ¿Qué fue? ¿Lo viste? No. ¿Qué era? No sé. ¡Miren, otra vez cayó algo! ¿Pero qué era? No sé, era como una bola. ¡Volvieron a caer! ¿En dónde? ¡En la escalera! ¡Miren ahí! ¡Oh, sí, vamos! En este primer juego, mami y yo pusimos muchas cajitas de estas. ¿Se acuerdan que las abrimos en otro video? ¡Sí! Sí, pero adivínenle qué. El que gane más cajas va a ganar muchísimo dinero. Miren lo que tiene adentro cada cajita. Tiene 200 pesos. ¡Ese es su tesoro! 200 pesos cada tesoro. Así es que hay 9 tesoros. Si los encuentran todos, sí. El que los encuentre todos va a ganar 1,800 pesos. ¿1,800? Sí, si encuentran uno, pues nada más van a ganar 200. Si encuentran dos, van a ganar 400 y así. ¿Están listos? Sí. Sí, pues solamente van a tener 30 segundos para buscar. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. 3, 1, 2, 3. Let's go!
¿Cuántos encontró Elisa? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, ¡ay! Cinco. Ok, a ver, ¿cuántos encontró Elizabeth? Uno, dos. ¿Y Eli? Cuac, 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 cuac. Uno nada más. A ver, vamos a ver, ¿cuánto dinero ganaste, Elisa? 5 billetes de 200, o sea, 1,000 pesos. Ok, Gumancito, ¿ya están listos para el segundo juego? ¡Sí! Pues bueno, aquí tenemos unos tazones, tenemos 3 tazones. Este es de Elisa, el de medio es de Elizabeth y el último es el de Eliseo. Ahorita mami les va a decir, quiero que llenen el tazón de pelotas azules, y van a llenar de pelotas azules. Solamente van a tener 30 segundos, ¿eh? El que tenga más pelotas gana. Bueno, entonces van a llenar su tazón de las pelotas color rosa. Algo. Elizabeth. A ver, volteame a ver, Elizabeth. Elizabeth hizo trampa. Ah, ah. Sí, yo te vi que le quitaste una pelota a Elisa. Ah, ah. Sí, no, vamos a ver la repetición. Porque una mía se había metido aquí. Ey, sí, qué casualidad. Bueno, pues como sé, ya vieron la repetición, ustedes digan si Elizabeth hizo trampa o no. Ok, vamos a contar a ver cuántas hizo Elisa. Ok, y les tiro para acá, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Hizo Elisa! Vamos a ver cuántas hizo Elizabeth. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, va ganando Elisa hasta ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La ganadora de este juego es Elisa. Ok, niño, ¿ya están listos para el tercer juego? Pues en este juego consiste en que vamos a esconder 3 regalos de los que nos mandaron nuestros amigos famosa. Este es el segundo y este es el tercero, miren, de Google Galaxy, de los que abrimos hace rato, de los que abrieron. Ok, entonces ustedes van a cerrar los ojos para que mami los esconda y el que gane, pues ese va a ser suyo. ¿Están de acuerdo? Ok, cierren sus ojos, súbanse al sillón y mami va a esconderlos. Van a tener el tiempo que ustedes necesiten. Eli, abre los ojos ya. El tiempo que ustedes necesiten para poder encontrarlos. A la 3, 1, 2, 3. Me falta uno. Eli, encuentra. De hecho, el que falta es el del niño. Estaba bien fácil. Yo ya gané. ¡Bravo! Ya lo gané el liceo. Ok, Guzmancitos, ¿ya están listos para el quinto juego? ¡Sí! Pues en este juego consiste que aquí tienen otra vez sus tazones, pero ahora van a tener 1 minuto para encestar la mayor cantidad de pelotas que puedan, no importa el color. Pero tienen que hacerlo desde ahí, no se pueden levantar ni nada, desde ahí tienen que tirar. Si encesta la pelota en el tazón de otro, le va a contar al otro, ¿ok? Sí. Sí, así es que tengan cuidado, a la de 3, 1, 2, 3. Y ahora, pues a ver qué va a ¡Gracias!
Ok, a ver, mamá. Va. Otra Elizabeth ganó porque se acercó. Pues puse la. La... ¿Qué dijo? Pues puse la fecha. No, Elisa, te vi. Ajá. Te vi. Lisa tramposilla. A ver, quiten todas las que están afuera y ¿listo? Vamos a ver cuántas encestaron. Elisa, una, dos, tres. 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a ver. Eliseo y Elizabeth. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Así es que la ganadora es Elizabeth. Pero Elizabeth ganó gracias a Eliseo, la verdad. Sí, porque Eliseo... Me debería de contar a mí porque ajá, yo se las enseñé. Sí, así es que los ganadores son Eliseo y Elizabeth. Miren, niños, faltaba alguien. ¡Aquí está! Faltaba pan, a ver, vamos a meterla a ver qué hace. ¡Córrele pan, córrele! Guzmancito, les tenemos que dar un anuncio rapidísimo, pues nuestros amigos de Juguetes Famosa nos invitaron a la Expo Juguetrón, que se llevará a cabo en el World Trade Center el 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Así es que todos los que quieran tomarse fotos con los Guzmancitos y conocerlos en persona, no falten, ¿verdad que sí, niños? ¡Sí! Ok, Guzmancitos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Escríbanos en los comentarios qué fue lo que más les gustó del video. Y también los invitamos a que se suscriban al canal y nos sigan en Instagram, y ¿verdad que sí, niños? Y también que pongan en los comentarios si Elizabeth hizo trampa. Ajá, pongan en los comentarios si creen que alguien hizo trampa, ¿verdad que sí, Pan? Sí. Pan anda muy emocionada comiendo sus pelotas. Pues hasta aquí el video de hoy, Guzmancitos. Y nos vemos en... ¡el próximo video! ¡Bye!